Hola, soy Joana de Mi Bella Vareta y hoy vamos a tejer este gorro alpina, ¿sí? Este gorro es el conjunto de los mitones alpina que ya había compartido una vez por acá en mi canal de YouTube y también en mi blog en mimediavareta.com. Como ven, este tiene el punto, ¿sí? El punto se llama punto alpino y está tejido con de primera cisne, ¿sí? Estos ovillitos son super rendidores. Después vamos a necesitar una aguja número 4 y medio, una tijera y una aguja lanera. De estos ovillitos vienen de 40 gramos, vamos a necesitar solamente dos ovillitos, o sea 80 gramos para poder tejer este gorro. Si te gusta tejer gorros, en la descripción te dejo un enlace para que descargues la guía gratuita con tips para tejer gorros. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar a tejer. Bueno, vamos a hacer un nudito deslizado, ¿sí? Hacemos como una E y la lana que viene del ovillo la pasamos por atrás. Ahí, y ajustamos. Insertamos la aguja, ajustamos y vamos a tejer 8 cadenitas, ¿sí? Siempre sueltitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes quieren que el gorrito tenga un elástico para doblar, ¿sí? Para que quede más gruesito la parte del elástico, en vez de hacer 8, pueden hacer el doble de cadenitas, o sea 16. Voy a hacer una cadenita más de subida y voy a volver con un punto abajo en cada punto. Entonces pincho, saco el punto, lazada, cierro los dos puntos. Pincho, saco el punto, lazada, cierro el punto. 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 ¿Sí? Acá ya tengo toda una hilera en punto bajo. Voy a subir con una cadena, giro, y ahora tomando la hebra de atrás, ¿sí? No vamos a pinchar la hebra entera, sino la hebra de atrás, tomo un punto, lazada, lo cierro. Voy al siguiente por la hebra de atrás, pincho, saco el punto, lazada, cierro los dos puntos. Pincho, saco el punto, lazada, cierro los dos puntos. Pincho, saco el punto, lazada, cierro los dos puntos. Pincho, saco el punto, lazada, cierro dos. Pincho, saco el punto, lazada, cierro otros dos. Pincho, saco el punto, lazada, cierro dos. Y ahora me queda el último punto acá. Entonces pincho, saco el punto, lazada, cierro dos. Bien, entonces este es el punto bajo canalé, ¿sí? Porque vamos pinchando tomando la hebra de atrás. Ahora hago lazada, pero es para hacer una cadenita al aire. Giro y voy otra vez repitiendo la hilera 2, ¿sí? Tomando la hebra de atrás. Pincho, saco el punto, lazada, cierro dos. Pincho, saco el punto, lazada, cierro dos. ¿Sí? En la tercera hilera vamos a tejer en punto bajo tomando la hebra de atrás. ¿Sí? Así queda elastizado. Ahora bien, desde la hilera 3, ¿sí? Vamos a repetir lo mismo que hicimos en la hilera 2, en la hilera 3 y en todas las hileras hasta llegar a la circunferencia de la cabeza, ¿sí? Este elástico tiene que dar la vuelta a nuestra cabeza, ¿sí? Así que así pueden saber bien en qué medida tejerlo, si tienen que tejerlo para un pequeño, si lo tienen que tejer para un adulto, para un joven. Bueno, lo van viendo tejiendo este elástico. Pasan el elástico por el contorno de la cabeza, ¿sí? A la altura de las orejas más o menos, y así ustedes pueden saber cuándo tienen que parar de tejer.
Tengan cuidado porque, como les digo siempre, si están tejiendo un punto que es elastizado, que esto después va a ser elastizado, si lo tejemos a la medida justa, por ejemplo, si la cabeza mide 54 centímetros y tejo el elástico de 54 centímetros, el elástico cede, ¿sí? Se estira. Entonces tiene que ser apenas unos centímetros menos, ¿sí? Puede ser de 3 a 5 centímetros menos. Lo van viendo ustedes, ¿bien? Entonces vamos a tejer en todas las hileras un punto bajo tomando la hebra de atrás. ¿Sí? Nos vemos al final cuando yo llegue a la medida de este elástico. Bueno, ya tejí 60 hileras, ¿sí? Repitiendo la hilera 2 en punto abajo tomando la hebra de atrás. Ven, el elástico queda elastizado, entonces por eso siempre le tejo un poquito menos, ¿sí? Le tomé la medida en centímetros, son 50 centímetros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de aguja. Vamos a dejar esta aguja 4 y vamos a usar en una aguja número 5, ¿sí? Una aguja número 5 para poder unir este elástico. Bueno, para unir este elástico, ¿sí? Enfrento un lateral con el otro lateral, inserto acá la aguja, voy a ajustar un poquito, voy a tomar la hebra de adelante con el otro punto, ¿sí? Del otro lateral, ahí, y voy a pasar un punto raso, ¿sí? Paso ahí y lo paso por acá. Voy acá a la hebra de adelante, pincho ahí al lado y paso, ¿bien? Voy ahí a la hebra de adelante del punto siguiente, pincho acá atrás y lo paso. Voy acá a la hebra de adelante, voy atrás y paso. Voy ahí, a ver ahí, pincho acá atrás y lo paso. Pincho en el siguiente punto en la hebra adelante, pincho atrás y lo paso. Pincho el punto siguiente, pincho acá, lo paso. Siempre acá tomando la hebra de adelante, ¿sí? Ahí, a ver, ahí, y el siguiente, y lo paso, ¿bien? Entonces así me va a quedar esta pequeña costurita en punto raso, ¿bien? Y así me va a quedar del otro lado, ¿sí? Entonces ahora vamos a tejer una cadena de subida y vamos a continuar tejiendo con esta aguja número 5. Y lo que voy a hacer ahora es ir tejiendo un punto abajo, ¿sí? En cada hilera, ¿bien? Entonces en cada hilerita voy tejiendo un puntito abajo, toda la vuelta, ¿sí? Ahí, esto que sea bien suelto, así no ajustamos. Por ahí en algunos puntitos nos va a costar poder pinchar. Pero ahí vamos. Ahí. Si nos cuesta en algún nudito, nos vamos a otro punto, ¿bien? Bueno, yo voy a seguir pinchando, ¿sí? Lo que pasa es que quiero agarrar estos nuditos que están acá arriba de las hileras y ahí cuesta un poquito más porque como estaban tejidos con aguja 4,5 están más cerraditos, ¿bien? Voy a continuar así, tejiendo un punto bajo en cada punto de base, ¿sí? En cada hilera, ¿sí? Porque estamos en las hileras, hasta llegar al final. Acá ya llegué al final, ¿sí? Me queda acá el último puntito y ven, acá tengo la cadena de subida, ¿sí? Ya está marcado por el punto raso, pincho ahí y paso un puntito raso, ¿sí? Vamos a tejer ahora la segunda hilera. Es importante que acá, si ustedes quieren, se lo pueden probar, ¿sí? Si pruébense el elástico que ya está unido y que ya tiene el punto bajo para ver de que quede bien y que cuando tejí el punto bajo no me quede ajustado a la cabeza o que me apriete la parte del punto bajo, ¿sí? Si está todo bien, entonces, bueno, pueden seguir tejiendo y si ven que les quedó ajustado,
desarmen, ¿sí?, la hilera de punto bajo, desarmen esta costurita en punto raso y agréguenle dos o tres hileras más, ¿sí?, de dos a cuatro hileritas más, según igualmente lo que les falta, ¿bien? Bueno, ahora vamos a la hilera 2 y para eso voy a subir con dos cadenitas y voy a hacer lazada. Voy a tejer una vareta acá, una vareta en el siguiente punto y un aumento en el siguiente punto. ¿Sí? Una vareta acá, otra vareta en el siguiente punto y un aumento en el siguiente punto de base. Así que hacemos dos varetas, un aumento, dos varetas, un aumento. ¿Sí? Recuerden que si todavía no sabes tejer a crochet o te cuesta, en mi web encontrás el curso para aprender a tejer a crochet. ¿Sí? Y si recién estás empezando a tejer gorritos, no te pierdas los videos anteriores que fui subiendo para que veas paso a paso cómo tejer los gorros. ¿Bien? Bueno, yo voy a continuar tejiendo dos varetas, un aumento, dando toda la vuelta. Bueno, acá ya llegué al final, ¿sí? Terminé acá con dos varetas. No se preocupen si terminan con las dos varetas y no pueden hacer el aumento, ¿sí? No pasa nada. Así que vamos a contar 1, 2, 3 cadenitas, ¿sí?, estas cadenas de subida. Y acá arriba vamos a hacer un punto raso. Bien, entonces ahora en la tercera hilera vamos a hacer una cadenita y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base. ¿Sí? Entonces cada puntito tejemos un punto bajo. ¿Ven? Bueno, voy a continuar con punto bajo hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final, entonces tejo un punto bajo y cierro con un punto raso. Bueno, ahora vamos a tejer la hilera 4, ¿sí? Para eso vamos a subir con dos cadenas. Tejemos una vareta. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto de relieve por delante, ¿sí? Hacemos lazada y vamos a pasar de lado a lado por la vareta de abajo. Ahí y ahí. ¿Sí? Levantamos el punto, lazada, cierro dos, lazada, cierro otros dos. Una vareta en el siguiente punto. Hacemos lazada y vamos al siguiente punto. Pero en vez de pinchar el punto bajo, vamos a ir a la hilera de abajo, pincho de lado a lado y vamos a tejer, pincho de lado a lado y vamos a tejer un punto relieve por delante, ¿sí? Agarrando la hilera de las varetas, ¿sí?, que sería la segunda hilera. Ahora nos fijamos bien, ¿sí?, en donde vamos a pinchar. Y ahí al ladito, en el punto bajo, hacemos una vareta, lazada, y vamos a pasar. En el siguiente punto, vamos abajo, de lado a lado, ¿sí? Estiro el punto hacia arriba, hago lazada, cierro dos, lazada, cierro otros dos. Lazada, pincho en el siguiente punto de base y hago una vareta, lazada. Me voy al siguiente punto, abajo, ¿sí?, donde está el siguiente punto, que está el punto bajo, me voy abajo. Paso el punto, lazada, cierro dos, lazada, cierro otros dos. ¿Sí? Así voy a continuar tejiendo en vareta. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto de relieve por delante. ¿Sí? En vez de pinchar donde está el punto bajo, me voy abajo y tejo un punto en relieve por delante y continúo así hasta llegar al final.
Bueno, acá ya llegué al final, ¿sí? Y me tocaría entonces hacer un punto en relieve por delante. Ahí. Y ahí. ¿Sí? Ahora cuento 1, 2, 3. Ahí en el tercero saco el punto y lo paso. Ahora, para la quinta hilera vamos a hacer una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de base. ¿Sí? Entonces vamos a hacer tejer así, un punto bajo en cada punto de base hasta llegar al final. Bueno, acá ya llegué al final de la hilera 5, ¿sí? Tejo el último punto bajo, cierro acá con un punto raso, ahí bien pegadito al punto bajo, y ahora voy a tejer en la hilera 6, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es ir intercalando, ¿sí? Por ejemplo, en la hilera 4 hice una vareta, un punto relieve por delante, entonces ahora voy a empezar con un punto relieve por delante y después voy a tejer una vareta, ¿sí? Entonces tejo dos cadenas de subida, hago lazada y me voy a la vareta de la hilera 4, ¿sí? La 5 no voy a tejerlo, me voy acá, paso por atrás, de lado a lado, paso lazada, subo, lazada, cierro 2, lazada, cierro otros 2. Lazada, tejo una vareta. Otra vez, lazada, tejo una vareta. Lazada, ahora paso de lado a lado y tejo un punto en relieve por delante. Lazada, una vareta. Lazada, paso de lado a lado en la vareta y tejo un punto en relieve por delante. Y así continúo hasta el final, ¿sí? Una vareta, lazada, me voy abajo donde está la vareta, entre medio de los dos puntos en relieve, paso hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Bien, entonces lo que tengo que hacer es repetir esta secuencia. Punto en relieve por delante, vareta en el siguiente punto. Punto en relieve por delante, vareta en el siguiente punto, ¿sí? Recuerden, no tenemos que agarrar los puntos bajos cuando hacemos el punto en relieve por delante, porque si no, no va a tener esta forma, ¿sí? No le va a quedar con esta textura, sino que queda como más aplastado. Entonces, me voy a la vareta abajo y dejo un punto en relieve por delante. ¿Sí? Y ahora voy repitiendo la misma secuencia. Punto en relieve por delante, una vareta. Punto en relieve por delante, una vareta. Así hasta llegar al final. Bueno, acá ya llegué al final. Me toca tejer una vareta. Y ahora lo único que me queda hacer es repetir desde la hilera 3 hasta la hilera 6. ¿Sí? La hilera 3, recuerden que era un punto bajo en cada punto de base. En la hilera 4 son, bueno, subimos con dos cadenitas, es una vareta, un punto relieve por delante, después en la 5 sigue un punto bajo y en la 6 habíamos hecho un relieve por delante y una vareta. Esta secuencia de 4 hileras es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar a la altura deseada. Recuerden que ustedes pueden ir probando el gorro a ver si les quedó bien esta parte de acá arriba o si les quedó un poco ajustada. Recuerden que pueden cambiar la aguja si es que lo ven demasiado grande. Lo pueden hacer con la misma aguja con la que venían tejiendo el elástico. Eso lo van viendo ustedes, tienen que ir aprendiendo a medida que van tejiendo este gorro, ¿sí? Entonces, yo voy a repetir estas 4 hileras, ¿sí? Hasta lograr el alto deseado que me gusta. Pueden hacer también un poquito más, cosa que cubra bien las orejas, o también un poquito más para que quede un gorro caído. Eso lo van viendo ustedes, ¿sí? Continúen tejiendo esto hasta lograr el alto deseado. Bueno, acá yo ya terminé mi gorro, ¿sí? Si yo lo mido, tiene 22 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más largo para que tenga más caída, pueden hacerlo tranquilamente, ¿sí? Van repitiendo las mismas hileras hasta
el largo que ustedes desean para que sea un gorro más caído, ¿sí? En la parte de atrás. Si no, lo pueden dejar hasta acá. Si esta medida es de adulto, recuerden que si quieren cambiar el tamaño, solamente tienen que tejer el elástico de la medida del contorno de la cabeza y después van agregando los puntos igual como hicimos recién. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo cerrarlo, ¿sí? Otra cosita también importante, si ustedes quieren que el gorro vaya disminuyendo, ¿sí? Que vaya teniendo acá la formita más como circular, lo que pueden hacer es ir haciendo disminuciones, ¿sí? En este caso yo lo hice todo recto para que sea más fácil para nosotros tejerlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, voy a insertar la aguja. Acá voy a cortar una hebra larga, ¿sí? Vamos a cortar una hebra larga, ¿bien? Y voy a hacer como si fuera a tejer una cadena más, pero paso el hilado, ¿sí? Y esto lo voy a trabar ahí. Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar una aguja lanera, ¿sí? A mí me gusta usar estas agujas que no tienen punta, ustedes vayan... Usen las que tengan en casa, hay algunas que son con punta y otras que son de plástico. Fíjense la que quieran, a mí me gustan estas que no tienen punta. Bueno, con una aguja lanera vamos a pasar otra vez de atrás hacia adelante por la cadena. Así. Pincho ahí atrás y voy ahí envolviendo la cadena. De atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante y voy ajustando, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, así voy haciendo y repitiendo en todo el punto, los puntos de base, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir envolviendo. Ahí, y vamos a ir acá, tirando para ir ajustando. Ahí. Bueno, vamos a ir repitiendo esto todo alrededor del gorro. Ahí. No se va a cerrar del todo porque como es un punto relieve, me va a quedar un agujerito que después lo vamos a ir cerrando nosotras a medida que vayamos tejiendo, cerrando, ¿no? Haciendo esta costura. Vamos así. Voy ahí ajustando. Y voy a seguir acá. Ya me falta muy poquito. Ven que la abertura está quedando abierto y eso ahora lo vamos a cerrar. Así que voy así, pasando de atrás hacia adelante, toda la vuelta. Ya casi estamos.
Recuerden que también, si no quieren hacer este tipo de costura, lo que pueden ir haciendo es tejiendo con disminuciones, ¿sí? Pero para que sea más fácil para ustedes, hoy les enseño de esta manera. La próxima podemos hacer con este mismo punto y para que vean cómo se hacen las disminuciones en la parte de arriba. Ahí voy ajustando bien. Ahí vamos. Me quedan acá los últimos puntitos. Y ahí ajustamos, ¿sí? Vamos a hacer una trabita, ¿sí? Paso por adentro de esta cadena que se me formó, paso ahí por adentro, así puedo trabar. Bueno, ven, y acá me quedó este agujero que ahora vamos a ver. Bueno, pueden dejarlo y usarlo, ¿vieron? Como esos gorritos que están de moda, que estuvieron de moda el año pasado, para pasar la colita del pelo. Bueno, pueden dejar así, o si no, como ya lo vimos en los anteriores videos, paso de un extremo hacia el otro extremo y cierro. Ahí. Paso desde este extremo hacia el otro extremo y cierro. Bien, voy a ir ajustando. Y ahora voy a ir cerrando de un extremo hacia el otro extremo. Al principio parece que no cerrara, pero con paciencia lo vamos a ir cerrando. Ahí va. Voy viendo que no me quede nada abierto. Acá me queda este extremo. Voy a trabarlo. Voy viendo que me quede todo cerradito. Si va a ser medio complicado porque está todo apretadito, pero así vamos a ir cerrando. De este extremo con este extremo, ¿sí? Acá se me hizo un centro, así que voy a ir desde el centro cerrando cualquier partecita que me haya quedado abierta. Y ahí ya estaría todo cerradito. Entonces voy hacia el otro lado, verifico que esté todo cerrado. Si encuentro alguna abertura, lo voy a cerrar, pero ya está todo cerradito. Y ahí a una puntada paso la hebra para poder trabar. Repito lo mismo y ahí trabo. Bien, hago un nudito más y esto lo corto. Y ahora que me queda es esconder esta colita que me quedó acá, la colita suelta que me quedó acá. Lo vamos a pasar y voy acá a esconderlo en los puntos por adentro de los puntos. Voy acá a esconder. Ahí y corto. Bueno, si quieren le pueden colocar un pompón o lo pueden dejar así. Eso lo van viendo ustedes a ver cómo,
como quieren terminarlo, ¿sí? Y si quieren lo pueden hacer mucho más alto, así tiene más caída el gorro. Ahora le vamos a colocar un pompón. Bueno, para hacer el pompón ya les enseñé en el primer video del gorro que hicimos, en el primer gorro de la maratón de gorros del mes de junio. Ahí les enseñé cómo se hace el pompón, ¿sí? Yo uso estas pomponeras que los pueden conseguir en cualquier lanera. Lo único que tienen que hacer es ir envolviendo las lanas y después encastrar, ¿sí? Pero igualmente les voy a dejar el enlace del video donde les enseño a hacer el pompón acá abajo. Bueno, acá ya tengo mi pompón, ¿sí? Recuerden que les dejo el enlace acá abajo o en los comentarios, ¿sí? En la parte de la descripción o en los comentarios, el enlace para ver el video completo del primer gorro de la maratón de gorros. Igualmente también les dejo la lista en donde pueden ver todos los tutoriales de gorritos que fuimos haciendo. Y ahí, en ese primer video, ven cómo se puede hacer este pompón con esas pomponeras. Entonces, ahora, con la aguja de crochet, ¿sí? Con la misma aguja que fuimos tejiendo, voy a pinchar un extremo, ¿sí? Desde el centro me corro un poquito. Ahí. Paso un hilito hacia adentro. ¿Bien? Paso un hilito. Y desde el centro me corro un poquitito. Acá paso el otro hilito. ¿Bien? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es atar, ¿sí? Me va a quedar un poquito lejos los hilitos porque esta parte estaba muy gruesa. Entonces ahí ajusto y voy a ir atando. ¿Bien? Ahí. Y ahí ajusto. Cortamos ahí al ras. Y acá ya me queda el gorrito con el pompón terminado. Bien, espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like y de suscribirse, así no se pierden ninguno de los videos tutoriales que estamos compartiendo todas las semanas. ¿Sí? Todos los martes tienen un nuevo tutorial por acá en mi canal de YouTube y si no en mi blog en mimediapareta.com. Así que nos vemos la próxima semana.